Los más recientes delitos cometidos en la cárcel de La Vega y La Victoria son expresiones que para el titular de la Defensoría Pública demuestran el poder de los delincuentes en esos recintos. En una cárcel donde no hay control, donde no hay supervisión, donde hay una verdadera administración, o sea, es más fácil delinquir. El defensor del pueblo también abordó la crisis carcelaria y la facilidad con la que los reclusos continúan delinquiendo, aún bajo arresto. República Dominicana no puede permitir que el crimen organizado tome las cárceles. El sistema penitenciario tiene que reforzar la seguridad y los protocolos, pero al mismo tiempo utilizar la tecnología. Pablo Ulloa y Rodolfo Valentín pidieron la suspensión inmediata de todo el personal de La Victoria, donde las autoridades incautaron 12 parábolas de internet satelital y 6 repetidores de señales. La Policía Nacional, que está puesta en la Victoria, no puede continuar operando La Victoria porque ha sido demostrado en menos de 2 años la cantidad de equipos tecnológicos que permiten entrar. Pero el director de prisiones, Roberto Hernández, dijo que por el desmantelamiento del centro de llamadas clandestino, en la cárcel La Victoria toda la seguridad interna está bajo investigación. Es necesario investigarlo para poder llegar a la conclusión y es con ellos ahí. Pero los órganos de control del Estado están encima de ese tema. El director general de prisiones informó que aunque están siendo investigados los agentes penitenciarios, estos siguen trabajando en el penal y los reclusos afectados enviados a un área de reflexión o aislamiento. Nelson Mateo, RNN.